¿Debo estudiar gramática? Es una pregunta muy común, muy frecuente entre los estudiantes de idiomas extranjeros. Y fue tema de la última publicación en mi blog, al cual puedes acceder con el enlace abajo. Pero para resumir la respuesta, no debes gastar mucho tiempo con un estudio tradicional de reglas gramaticales, terminología gramatical en un idioma extranjero, porque no es una manera eficaz de mejorar tu fluencia, tu dominio del idioma, para nada. Pero sí debes prestar mucha atención a las estructuras que los hablantes nativos utilizan en el idioma mientras lees y escuchas el idioma, y también a tu propio uso de las estructuras gramaticales mientras hablas y escribes el idioma. Y súper importante, debes tener certeza de recibir correcciones gramaticales en tu propia producción oral y repasar y asimilar estas mismas correcciones. Para tal fin, The Natural Language Institute ha desarrollado un juego bastante único y este es el tema de este video. Quiero presentar este juego que se llama Grammar Rush. Es una forma increíble de hacer exactamente eso, de repasar y asimilar bien las correcciones gramaticales que recibes. Entonces yo voy aquí a compartir mi pantalla. Yo mismo soy alumno del Natural, específicamente del curso Français Naturel, porque estoy con el objetivo de alcanzar un dominio muy avanzado de la lengua francesa. Mi próximo curso, mi próxima clase de conversación es este martes, pero eso no viene al caso. Lo que quiero mostrarte es el juego Grammar Rush. Entonces, aquí tenemos Grammar Rush. Antes de ingresar en el propio juego, quiero mostrar esta funcionalidad que sirve para todos los juegos, por la cual yo puedo escoger qué contenido quiero repasar con los juegos. En este caso, elegí contenido avanzado solamente y proveniente de mis clases. Es interesante notar que yo puedo también escoger, repasar el contenido de las lecciones de otros alumnos, pero eso normalmente no recomiendo tanto porque es mucho más eficiente repasar tus propios errores, tu propio contenido que aprendiste durante tus clases, porque tienes un contexto de la vida real, un contexto comunicativo real vinculado a este contenido. Y además tienes un vínculo emocional con eso también, porque fue algo que tú querías expresar. Entonces vamos a dejarlo así, contenido de mis clases. Ahora voy a ingresar en Grammar Rush, pero antes de comenzar a jugar, yo voy a jugar una partida y te vas a divertir acompañándome en esta partida rápida de 10 ítems de gramática, pero antes de eso quiero mostrar un poco aquí la interfase. Entonces, aquí tenemos unas estadísticas. Entonces, puedes ver que mi puntuación mediana es de 771 puntos. Para este ciclo actual, mi promedio es de 758 puntos. Este ciclo tiene 349 ítems. Son 349 veces que en mis clases la profesora corrigió mi gramática y registró esta corrección en nuestra aplicación para que yo pudiera revisarla después. Toda vez que tengo una nueva clase, este número crece.
porque tengo nuevas correcciones gramaticales. Yo he jugado muchas veces, por eso ya tengo más que 2.000 puntos acumulados. Mi objetivo actual es de lograr hacer un ciclo entero con un promedio de por lo menos 900 puntos. Es muy ambicioso, es muy alto, muy difícil hacerlo, pero yo quiero tener la seguridad de que realmente dominé mi contenido gramatical. Déjame explicar un poquito cómo funciona cada juego. Yo voy a ver una frase que fue una frase que yo expresé durante una clase. Pero la voy a ver sea de la forma que yo la dije, sea de la forma correcta, registrada por mi profesor, ya con la corrección. Y yo tengo que reconocer cuál versión estoy viendo. Si es la versión correcta, entonces tengo que apretar en el botón correcto. Y si es la versión equivocada, entonces yo tengo que identificar dónde está mi error. Cada frase viene con dos rectángulos. Entonces, uno contiene el error o ninguno, si es la versión correcta. Entonces, si aprieto la opción correcta, entonces gano hasta 100 puntos. Gano 100 puntos si lo hago súper rápido, o sea, en menos de 2 segundos. Que es difícil hacerlo. Entonces, si tardo más, si hago la opción correcta, pero tardando más tiempo, entonces voy a recibir 90 o 80 o 70 o así de puntos de acuerdo al tiempo que gasté para hacer mi opción. ¿Y por qué tanta presión de tiempo? Pues porque la gramática no se tiene que aprender de una manera teórica, conceptual, sino que práctica, y tiene que ser segunda naturaleza para ti. O sea, tiene que ser automático, intuitivo. Y es por eso que hay que repasar mucho, para que no tengas dudas, para que así vas a saber identificar la estructura gramatical correcta. Porque justamente es por eso que estudiar reglas gramaticales no es eficiente. Porque si para hablar tienes que pensar en una regla y entonces pensar cómo aplicarla al caso concreto, hasta que empiezas a realmente hablar, tu interlocutor ya se fue, por lo menos su atención ya se fue, porque la comunicación es rápida, no hay tiempo para eso. Entonces, por eso, en este juego, medio que te exige, para recibir puntuación máxima, hacer bastante rápido. Quiero, antes de empezar el juego, también mostrar que aquí yo puedo ocultar las estadísticas, pero a mí me gustan, entonces voy a dejarlas. Puedo silenciar el audio, pero a mí me gustan los ruidos que hacen el juego. Es más como divertido y tengo una retroalimentación auditiva. Y de hecho voy a aprovechar para compartir aquí ya el sonido para que la puedes escuchar en el video. Y aquí tengo también un tutorial. Entonces, después, si quiero saber cómo se juega, algún detalle, puedo hacer clic aquí en tutorial. Bueno, yo hablé un poquito de la retroalimentación. Entonces, por el sonido, después que yo hago mi elección en cada ítem, va a aparecer la frase correcta. De acuerdo al sonido y de acuerdo al color, yo voy a saber si mi opción fue la correcta o no. Entonces, ahora, finalmente, vamos a empezar el juego. Vamos a iniciar. Beaucoup de nous. Beaucoup d'entre nous. Entonces, aquí la estructura correcta es con esta preposición de. Les femmes étaient à l'origine du péché. Correcto. Du péché. Otra vez, en cuestión de preposiciones y artículos, necesito el du antes del péché en este caso. Nous avons conclu. Eso está bien equivocado. No me acuerdo. En este caso, hace tiempo que cometí este error. Il lui a dit. Creo que es la forma correcta. Muy bien. Antes yo decía il a dit a lui. Pero no, el orden correcto es este aquí que apareció. Y ya quelques années. Es bastante. Un ou année en francés.
ne pas vouloir dormir pour finir le livre. Que la versión ya estaba bien, que me apareció, ne pas vouloir. Necesito, probablemente yo dije pas vouloir, pero necesito el ne pas. Para decir no en francés muchas veces necesitas las dos palabras, ne pas. Les secrétaires doivent attirer de nouveaux. El plural de este adjetivo es así, nouveau. Y yo lo dije en el singular. Ce qui est drôle. Creo que está correcto. Ce qui est drôle. Tecnología. La tecnología. La chambre était au premier étage. Un étage. Correcto, masculino, porque yo antes de, yo dije a la, pensaba que étage era femenino, pero es masculino. Les terres ont été conquises. Les terres ont été conquises. La cuestión ahí de conjugación del verbo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, obtuve 730 puntos, porque fui un poco lento, porque estuve ahí hablando. Pero lo buenísimo de esta página aquí es que puedo revisar cada ítem del juego. Entonces, una oportunidad más, y esta vez con calma, de estudiar cada corrección gramatical de cada clase. Y entonces, bueno, la verdad que aquí no me equivoqué en ningún punto. En las versiones que hice del video en inglés y en portugués, me equivoqué varias veces, pero aquí no. Pero quiero enseñarles, tal vez con este último ejemplo, que si hago clic en este ojo, entonces veo más detalles. Entonces veo aquí cuál fue el tópico gramatical, el tema gramatical del punto. Fue el participio del pasado. Porque yo no sabía del verbo conquérir, conquistar en francés. Yo dije en clase conquérir, pero eso no existe. Lo correcto es conquis. Pero en este caso, si hablas francés o algo, probablemente escuchaste que lo dije, lo dije de una forma incorrecta, como si tierras fuera masculino, pero no hay que hacer la concordancia. Entonces, les terres ont été conquises es la forma correcta. Entonces, este fue el término de mi clase y que apareció en el juego. Pero es muy interesante, de acuerdo a este mismo tema gramatical, yo puedo ver varios otros errores míos en otras clases corregidos aquí con este mismo tópico gramatical. Entonces, espero que te haya gustado este juego y que puedes experimentarlo. Es muy eficaz, es una forma increíble de aprender, de asimilar las correcciones, las estructuras gramaticales correctas. Y es divertido. Me gusta jugar, por ejemplo, si estoy esperando en una cola de un banco. O en cualquier otra circunstancia que tengo, dispongo de 5 minutos, 10 minutos, estoy esperando a alguien. Entonces, en lugar de perder mi tiempo, tal vez en redes sociales o algo así, estoy ahí mejorando mi francés y divirtiéndome. Normalmente juego en mi celular, pero también se puede jugar, como hice hoy, en la computadora. Entonces, experimente este juego. Si no eres todavía alumno de Natural, basta programar una clase demostrativa. Y ahí, cuando tengas ya 10 puntos gramaticales, 10 correcciones gramaticales, vas a poder experimentar este juego increíble, Grammarush. Muchas gracias y hasta la próxima.